Muy bien. Lo que tenemos aquí en el granero debería ser adecuado para que comencemos. ¿Una perla no puede construir algo así? Si vamos a trabajar juntas, vas a tener que escucharme. ¡Ella es una perla! Ella fue hecha para recibir órdenes y también parece una muy lujosa. Oh. En todo caso, ¿a quién le perteneces? ¡A nadie! En caso de que lo hayas olvidado, estás en nuestro terreno ahora. Y yo no luché una guerra de 1000 años por la independencia de este planeta para aceptar órdenes de alguien como tú. Tengo que admitirlo. Es impresionante que una perla como tú se convierta en tan notable ingeniera. ¿Por qué no comenzamos? Eres superior a cualquiera de tu equipo. Ellos deberían escucharte a ti. Eres una fuerte y excepcional soldado funcional. A pesar del hecho de estar defectuosa. ¿Defectuosa? ¡Pues claro! ¡Eres pequeña! Este lugar debió estar vacío para cuando saliste. No me sorprende que no tengas idea de cómo deberías verte. Debería ser el doble de tu tamaño. ¡Oh, es grandioso! Y pensar que estamos usando la misma tecnología que comenzó todo esto para arreglarlo. La Tierra. 5.755 años atrás. Era la tierra prometida para la nueva colonia de gemas. Pero el progreso se había detenido por causa de un pequeño grupo de rebeldes. Un equipo de gemas diplomáticas fue enviado desde el planeta madre a investigar. Y entre esas gemas estaba Zafiro, una gema aristócrata del planeta madre, con el poder de ver el futuro. Y era resguardada por 3 rubíes. Soldados comunes con la misión de protegerla. ¡Por eso nos enviaron! Oh, ¡a nosotras 3! ¡3 de esto! ¡Oh! Yo lo siento tanto. ¡Déjame! Estoy bien. Está bien. Zafiro fue llamada a la Tierra por Diamante Azul, específicamente para que le mostrara su visión del futuro. Mi predicción es que los rebeldes atacarán la arena celestial. Antes de ser acorralados, ellos destruirán la forma física de 7 gemas. La rebelión terminará aquí. Gracias, Zafiro. Zafiro sabía que ella sería sacrificada, pero eso no la perturbaba. ¡Qué lugar tan hermoso para una colonia! Desearía haber conocido más el planeta. Aún tenemos tiempo. ¿Quiénes son ustedes? ¡Muéstrense! Somos las Crystal Gems. El ataque fue como se esperaba. Rubí finalmente entendió lo que Zafiro quería decir. Ella sabía que Rubí fallaría. Zafiro lo había aceptado. Pero Rubí... ¡Rubí no podía! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Adiós! La multitud molesta rodeó en un círculo a Rubí y Zafiro. Nunca habían visto la fusión de 2 tipos diferentes de gema. No sé lo que pasó. Yo... ¡No! ¡Fui yo! En efecto, ¿cómo te atreviste a fusionarte con un miembro de mi corte? ¡Serás destruida por esto! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Zafiro sabía cómo era cada momento de su vida, cómo y cuándo pasaría. Pero gracias al gesto impulsivo de Rubí, esquivó de repente la línea del destino. Y todo desde ese instante era bueno y malo. Ella no podía ver, no podía moverse. Ella estaba completamente congelada. Yo, he visto a gemas fusionarse antes, pero no tenía idea de que así era como se sentía. Yo nunca había tenido un tercer ojo antes. Y yo no había tenido más de uno. Fue muy lindo. Eres tú, la fusión. Me alegra verte de nuevo. Y allí estaban Rose Cuarzo, la líder de la rebelión, y su aterradora perla renegada. Bienvenida a la Tierra. Necesitamos las coordenadas exactas del clúster para el taladro. Tal vez en la base del diamante encontraremos esa información. ¿Quién se supone que es ella? ¡Es Diamante Azul! ¡Admiren! ¡A Diamante Amarillo! ¿Quiénes son esas famosas diamantes? Parece que son importantes. ¡Son las grandes matriarcas! Unidas, ellas conforman la gran autoridad del diamante que gobierna el planeta madre y todas las colonias. Todas fuimos hechas para servirles, aunque algunas de nosotras ya no lo hacemos.
En verdad estamos en la luna. Oigan, ¿para qué es este aparatito? ¡Devuélvela! Muy bien. Cluster, ahí está el punto de inserción. Se ve como la guardería beta en la fase 5. Ahí está. Está incrustado en lo profundo del manto, justo debajo del granero. Está a unas 2500 unidades de profundidad. Solo tenemos que cargar esta información al taladro y con eso estaremos listos. Aquí hay un mapa de las estructuras que fueron originalmente construidas en la Tierra. Todas estas tal vez sean solo el 5% de lo que originalmente se planeó. ¿Y cuál era el plan? Bueno, echémosle un vistazo. ¡Tarán! ¡Una colonia planetaria terminada! Completar esta colonia significaría la extinción completa de la vida en la Tierra. ¡Peridot! ¿Qué? ¡Ya voy! ¿Steven? Peridot, necesito hablar contigo. Quería preguntarte sobre las diamantes. Son seres absoluta y completamente invencibles. Especialmente mi diamante. Diamante amarillo. El ser más perfecto, más justo, razonable y eficiente del universo. Qué bueno, porque ella está detrás de ti. ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Te vi sacando esto fuera de la base lunar mientras nadie te veía. ¿Qué es esto? ¡Dime! Es un comunicador. Hecho especialmente para contactar a las diamantes en el planeta madre. ¡Soy útil para Diamante Amarillo! ¡Este planeta puede ser útil para Diamante Amarillo! ¡Tengo que contactarla y revelarle mi descubrimiento! ¿Por qué sigo tratando de defenderte? ¡Nunca estarás de nuestro lado! ¡Garnet, Amatista, Perla! ¡Steven, no! ¡No les digas! ¡Ninguno de ustedes sabe lo que hace! ¡Yo confié en ti! ¡Yo haré lo que se tenga que hacer! ¡Ella lo solucionará todo! ¿Cómo está la Tierra? Está llena de vida. Vida orgánica. Hubo un accidente cuando estábamos aterrizando. ¿Y cuál es el estatus del clúster? El clúster emergerá pronto. Bien. Finalmente le encontraremos un uso a ese miserable planeta. Gracias por tu reporte, Peridot. La razón por la que llamé es que creo que deberíamos acabar con el clúster. ¿Por qué? El ecosistema orgánico crea recursos únicos para este mundo. No podemos sacrificar todo ese potencial solo por una geoarma. No me importa el potencial ni los recursos. ¿Qué? Quiero mi clúster y quiero que ese planeta muera. Solo haz que eso pase. ¡No! ¿Ah? ¿Acaso estás cuestionando mi autoridad? Estoy cuestionando su objetividad, mi diamante. No estoy interesada en las insignificantes ideas de una Peridot. Has fallado todas las etapas de esta misión. Vas a dejar que el clúster crezca. Luego se destruirá la Tierra y será una gran satisfacción borrar esa horrorosa roca de nuestro mapa estelar. ¡Entonces no lo haré! Puedo decirle con certeza que hay cosas en este planeta que se deben proteger. ¿Qué sabes tú sobre la Tierra? ¡Aparentemente más que tú! ¡Tú, tonta! ¡Peridot, fuera! No puedo creer lo que acabo de hacer. ¿Sabes qué significa esto? Pues que traicioné al planeta madre. ¡Eres una Crystal Gem! Bitácora número 7152. ¡No puedo creer que hice eso! ¡Tú no lo entiendes! Estoy protegiendo un planeta que debía destruir. Solía seguir cada orden, cada regla. Ahora soy una traidora, una rebelde. Una Crystal Gem. Yo solo quería ayudarlas a ser la mujer gigante, mujer gigante. Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante. Hasta les gustaría estar unidas. Y si no, no es para siempre. Pero si fuera yo, sí quisiera ser mujer gigante.